apenas unas pocas horas para que se ponga en marcha la 49ª edición del Festival de Jesús María. Será, por supuesto, como cada año, transmisión exclusiva de nuestro canal, de Canal 10. Y allí está Carlos López, nuestro compañero de tareas, para contarnos cuál será la grilla y cómo vienen estos preparativos. Muchas gracias, Patricia. Yo apuesto una vez más desde Jesús María por lo que va a ser la transmisión de Canal 10, el profesionalismo de nuestros compañeros de los CCRT en las cámaras, en todo el armado, el sonido, en definitiva, estas grandes transmisiones que se hacen a través de Canal 10 de esta 49ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. En este caso, ahora el contacto es con Hugo Baldo, el presidente de la comisión. Hugo, bienvenido, muy buenas noches, gracias por el contacto con Canal 10 a través de la Crónica Plus. Buenas noches, bueno, muy bien, muy contento y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabemos lo que es Canal 10 con nosotros, que se puede decir que somos de la familia del festival, son ustedes los de Canal 10 y la gente de la TV pública. Así que, bueno, estamos a ratos de empezar todo, así que estamos ya con los últimos pequeños arreglos para empezar. Hugo, se han dado particularidades, le decía yo recién a Nicolás, y usted tiene algunos datos de ventas de entradas, por ejemplo, porque cuando llegábamos ya hay gente haciendo cola para comprar para alguna de estas noches. Cuéntenos de qué se tratan los datos que usted tiene. Sí, la verdad que es increíble, hasta nosotros quedamos sorprendidos de que se venda tanta entrada anticipada. Realmente es el primer año que lo hacemos desde aquí, desde nuestro anfiteatro, que se vende las entradas anticipadas, pero es una locura la cantidad de gente, como está haciendo cola para sacar las entradas. Hugo, nuestra cámara está recorriendo todo lo que es el predio, todos los preparativos. Hace un instante nada más pasaba por la platea que da de alguna manera al frente al escenario, que tiene un montón de chicas y chicos. Cuéntenos de qué se trata eso. Bueno, esas son la gente que van a hacer la apertura, el acto inaugural. Son gente de toda la República que han venido para hacer esto. Lo hacen con un profesor, un profesional que se dedica a hacer actos inaugurales. Lo que hemos visto en los videos es algo espectacular. Y ahora dentro de un ratito vamos a estar viendo, van a ensayar para que mañana salga todo a la perfección. Además ya se está haciendo aquí también desde el escenario prueba de sonido con algunos músicos. Sí, son los mismos músicos de la banda de estos chicos que preparan el acto inaugural. Ellos son los que están arriba del God. Y lo que comentábamos antes de las entradas anticipadas, todas las plateas, ya hay 4 o 5 noches que no tenemos más plateas. Ya está completamente vendida la parte platea. Picó en punta lo de Abel Pintos y sigue el Chaqueño, después sigue Soledad con Jairo, todo eso. Realmente ya está todo vendido. Hugo Baldo, hay una particularidad para este año respecto de la presencia de la gente que habitualmente venía con su conservadora, con sus reposeras. Cuéntenos de qué se trata para esta edición. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que por tema de seguridad no podemos dejar más entrar las reposeras al anfiteatro, porque ahí abajo de las tribunas donde se armaba todo es imposible. Sí, las heladeras, vamos a dejar entrar la heladera común, la de creo que son 10 litros, 12 litros, la heladerita esa, para que realmente las familias que nosotros hacemos, siempre decimos que es el festival de la familia y queremos que la familia la venga a pasar bien. Entonces, para que puedan venir con algo y tener algo, les dejamos entrar las heladeritas, pero que las cuiden para que seguridad nos pueda habilitar el predio. La expectativa de ustedes entonces es de las mejores. La expectativa, creo que el 2014 va a ser un año de un festival de barbaridad de gente. Gracias a Dios, no sé si será porque lo adelantamos, sí porque aprendimos a hacer algo, adelantar algo y que la gente se entusiasmó, pero gracias a Dios creo que va a ser un año espectacular. Para nuestros equipos técnicos allá en el canal, ya está la gente que va a trabajar mañana y para usted también que va a trabajar a partir de mañana en la noche aquí, ya están haciendo lo que sería las ubicaciones, cómo va a ser a través de Roberto Sniese, que es quien va a coordinar las cámaras para tratar de poner la mejor transmisión al aire, como ha hecho siempre Canal 10. Y yo creo que sí, que ya los chicos, como les dije antes, ya somos como de la familia, ya saben lo que hacen, son un montón de gente que nos vemos todos los años, y bueno, Dios quiere que podamos seguir viéndonos muchos años más con la profesionalidad y todo como trabaja Canal 10 y la TV pública. Nada, que sea con el mayor de los éxitos, porque tanto esfuerzo, tanto trabajo de ustedes, de las cooperadores, cooperadoras de las escuelas, merecen ningún otro resultado más que el éxito por tanto esfuerzo,
tanto calor y tanta calidez que le ponen a todo esto. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo todas las noches, si Dios quiere, nos vemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con éxito, de verdad. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos, Patricia, mostrando parte de lo que es absolutamente todo esto. Yo le voy a robar a Hugo una imagencita nada más para que vean la cantidad de gente. Todavía no hay nada preparado, falta unos 40 minutos todavía, pero es una innumerable cantidad de chicos de todo el país, de jóvenes que se van preparando. Ahí nomás, no le robamos más imagen a esto que va a ser la apertura, que es muy especial, según lo que nos acaba de decir Hugo Baldo. Son 300 personas que van a estar allí en el campo de la Doma en esta inauguración que va a ser mañana a la noche. ¿A qué hora? A las 21 en punto creo que vamos a arrancar, que arranca la televisión y vamos a arrancar ya con el acto inaugural. Muchas gracias, de verdad. Esto ha sido desde aquí intentando para ustedes a través de la Crónica Plus mostrarles el color, todavía no el coraje, pero sí el color de esta Jesús María. Seguramente ya hay coraje en la gente que trabaja día a día y año a año y durante todo el año para hacer realidad estos festivales, este Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Hacia el sur, este, estamos viendo unas nubes bastante gruesas que desde acá vamos a soplar y con la ayuda de Dios seguramente vamos a tener una gran apertura durante la jornada de este viernes. Patricia. Muchísimas gracias y seguramente va a ser un éxito este Jesús María, porque la grilla de artistas es realmente formidable. Y sabemos también que si bien están trabajando y alistando los últimos preparativos y las últimas cositas para esta 49ª edición, ya están trabajando en la del año que viene, que es la nada más y nada menos que la número 50 y que va a deparar varias sorpresas.